Señores, saludos todos, bienvenidos de vuelta a una guía más de Xbox, eh, de Xbox One. Eh, como sabrán, la nueva update de Xbox ya salió. Eh, para los que son miembros del Preview Program, esto ya lo habrán visto. Pero para los que eh, creo que les acaba de saltar la, la, la update entre estos días o les va a salir, eh, recuerden actualizar manualmente en caso de que su Xbox eh, no les esté leyendo. En la configuración pueden ahí en la, la, actual, en la, sec en la sección de actualizaciones, pueden actualizar manualmente esta opción esta actualización nos incluyó lo que vendría siendo eh, que podemos ver los logros otras varias cosas pero lo más importante siento que fue la opción de poder hacer eh, que la party se escuche por el altavoz la charla del juego se escuche por el altavoz esto es bastante útil más más bien para los que ahora sí que streamean o graban eh, videos o cosas así o también si pues, sí, se te dañó lo que vendría siendo el audífono pero tu micrófono funciona entonces eh, no necesitas Kinect ahora sí para que eh, se escuche la charla de juego a través del altavoz. O también había otro método el cual yo usaba que era control segundo control y iniciar la sesión y tal, -ta -ta, la par y así. Pero con esta opción ya se simplifican malas cosas tal y como eran, en, tales y como eran en, en el 360. Así que les voy a mostrar dónde está esta opción. Y además. Eh, el proceso es más o menos igual en caso de que quieran streamer en Twitch. Eh, les, también tengo un tutorial de cómo streamer en Twitch pero sin embargo eh, la, como el update salió se modificó tantito eso así que para poder escuchar eh, a una persona por Twitch hay una opción que ahorita les voy a mostrar pero primero les voy a mostrar cómo este de dónde está la opción para poder escuchar el DAVOS es bastante sencillo en realidad todo lo que tiene que hacer pues es venir, estar en, en la guía y bajar a lo que viene siendo la configuración toda la configuración y aquí nos vamos a ir a pantalla sonido Aquí en volumen van a encontrar lo que es eh, donde estás. Eh, Salida hecha de grupo es en altavoz. Bueno, tenemos aquí, tal como en el 300, auriculares y altavoces. Yo pongo auriculares y altavoces. Eh, mezcla de chat. Mm. Ah, ok. Sí, en la mezcla de chat vendría siendo lo que es la... Eh... Lo que se nivela el audio entre el chat y el juego. Pero si quieren que sus amigos escuchen mejor, es vaya a bajarle manualmente el volumen dentro del juego. Ahora, para streamear eh, y que sus amigos escuchen, hay una opción que, no sé si ya se habían dado cuenta los que son parte del preview, que cuando abren un grupo y comienzan una transmisión en Twitch, este... Por ejemplo, yo, yo soy líder del grupo y yo stremeo. Entonces alguien se me une y a esta persona le va a aparecer un cuadrito hasta arriba diciéndole que yo estoy streamando. Entonces este cuadrito lo tiene que seleccionar. En caso de que quiera eh, que su voz aparezca en el stream. Si streamean y la persona que, que, es como que el invitado no selecciona este cuadrito que dice que su voz, pues, aparezca en el stream, eh, no se va a poder escuchar, aunque tengan la opción del altavoz y el sonido eh, activada. La persona tiene que hacer, la, la persona que invitada va y tiene que hacerlo manualmente por motivos de seguridad y esas cosas. Igual asegúrense de que en la configuración tengan la opción de incluir el audio de la par y algo así no me acuerdo lo que dices. No hay piedra, ahí está la opción. Y bueno, pues es así de simple. En realidad estoy bastante contento de que hayan arreglado esta opción. Hay un pequeño bug, bueno, había un pequeño bug que creo que ya arreglaron, que era que cuando tú le dabas a salida de audio el altavoz y auriculares, eh, se tardaba. Pasaba como que unos 5 o 10 minutos hasta que ya se escuche la voz por completo. Creo que eso ya lo arreglaron, pero bueno, espero que lo hayan hecho. Sin embargo, pues es bastante útil. Yo que, pues a veces gra quería grabar con amigos si no se podía. Quería streamer con amigos si no se podía. Pues ahora ya nos hacen más fáciles las cosas. Señores, espero que les sirva. Si tienen algún problema o pregunta, coméntenmela. O alguna otra sugerencia. Si tienen una duda de Xbox, como siempre, yo os voy a intentar responder. Pero mientras tanto, aquí lo voy a dejar. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, nos vemos.